Les estoy hablando hoy porque hay cosas que están sucediendo en el mundo que les han ocultado, cosas terribles que ustedes deberían de saber. Enviando este mensaje a través de diferentes canales para llegar a mis queridos amigos rusos y a los soldados rusos que sirven en Ucrania. Les estoy hablando hoy porque hay cosas que están sucediendo en el mundo que les han ocultado, cosas terribles que ustedes deberían de saber. Sé que su gobierno les ha dicho que esta es una guerra para desnazificar a Ucrania. ¿Desnazificar Ucrania? Esto no es verdad. Ucrania es un país con un presidente judío. Un presidente judío, podría decir, al que los nazis asesinaron los tres hermanos de su padre. Ucrania no comenzó esta guerra. Tampoco los nacionalistas ni los nazis. Aquellos que están en el poder en el Kremlin comenzaron esta guerra. Así que insto al pueblo ruso y a los soldados rusos en Ucrania a que entiendan la propaganda y la desinformación que les están diciendo. Les pido que me ayuden a difundir la verdad. Háganle saber a los compatriotas rusos sobre la catástrofe humana que está ocurriendo en Ucrania. Al presidente Putin le digo: usted empezó esta guerra. Usted está liderando esta guerra. Usted puede detener esta guerra.